Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos sean todos a este su programa, El Café de la Mañana, la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la República Dominicana. Transmitiendo, señores, como siempre, a través de Delta 103.9 FM, la favorita. Seguido por Romana TV, orgullosamente nuestro. Teleoriente, Canal 18, en el sistema local de Aster. MTVision, MTVision Sabor a Pueblo. Acción Comunitaria RD a través de Facebook Live y todas las redes sociales de estos medios. Somos KDM, cadena de medios, y este es su programa, El Café de la Mañana. Señores, agradecidos del Todopoderoso que nos permite poder compartir con ustedes 2 horas de programación totalmente llenos de noticias y muchas cosas más para que ustedes estén al tanto de todo el acontecer a nivel local, regional, nacional e internacional. El primer día de semana, señores, el primer día de semana luego de un fin de semana larguísimo, donde pudimos descansar, renovar fuerzas para podérsela suministrar a cada uno de ustedes para que tengan una mañana exitosa, para que usted vaya a su trabajo con mucha energía y poder dar lo mejor de sí mismo para todos el que entra a su negocio, a su escuela, donde quiera que usted se encuentre. Saluditos a todos los que van en un carrito del concho, en una guagua del transporte público, en fin, donde quiera que usted se encuentre. Bienvenidos y gracias por ser parte de los seguidores del Café de la Mañana. Como dijimos, es el primer día de semana, hoy martes 25 de enero 2022. Y pues como siempre, señores, nosotros ponemos esta programación delante de la presencia del Señor para que Él nos ayude a poder llevar a cabo esta encomienda. Se le dan en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se encuentran en Salmos capítulo 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabad en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Bien, señores, arrancamos con las informaciones para que usted esté al tanto de cómo van los numeritos oficiales del Ministerio de Salud Pública de esta República Dominicana con relación al Omicron y al COVID-22. Que todavía no se ha ido, señores. Todos los países están en pico, y no pico de cotorra, sino están en pico. Así que a cuidarse todavía, que esto todavía va para largo, esperando de que Dios se pueda llevar, pueda esfumar este COVID-22. Bien, nos vamos con los numeritos. Días de la cuarentena, 676 días han transcurrido del COVID-22 en la República Dominicana. Casos confirmados, 542.056. Casos confirmados, 542.056, señores. Muertes reportadas y lamentadas,
4,289. Muertes reportadas, 4,289. Y lamentadas por cada uno de sus seres queridos. Muy lamentable. Y lo más importante, aquellas personas que le han dicho bye bye al COVID-22, los numeritos son 512,899. Casos de los recuperados, 512,899. Esos fueron los numeritos oficiales del Ministerio de Salud Pública de esta República Dominicana. Bien, señores, ahora vamos a pasar a las informaciones locales de esta provincia de La Romana. Para ver cómo estuvo el fin de semana de asueto largo, de esas personas que, pues, cuando le dan esos días, quieren llevarse el mundo por delante. En este momento queremos enviar saluditos especiales para Joan Catedral, allá en Villahermosa. Joan Catedral, gracias por estar en contacto con nosotros. Pedro Misael, Raúl, Pedro Santana, José Ramón, Sobeida, la señora Flora en Los Caciques y todos los que están allá, pues, siguiendo, viendo esta programación del Café de la Mañana. A continuación, el resumen de noticias de Acción Comunitaria RD para traerles las informaciones ocurridas en la provincia de La Romana, en esta provincia de La Romana, Flor del Este, por esta cadena de medios KDM, como son Delta 103.9 FM, Romana TV, Telioriente, MTVisión, Acción Comunitaria RD y todas las redes sociales de estos medios. A continuación, el resumen de noticias de Acción Comunitaria RD para el Café de la Mañana para hoy, martes 25 de enero 2022. Nos llega gracias a Construcciones Camacho Álvarez SRL. Ingeniero César Isidro Mota. Eduardo Mariscos en el Boulevard. Lavandería Santa Rosa, más de 30 años de excelencia y servicio. Ángela Pasteles en Oca de Yuca y de Plátano. Contacto para pedidos 829-564-2409. Y Royal Fitness. Iniciamos. Comunitarios hacen llamado a presidente Luis Abinader ir en auxilio de Federación Villa Victoria. Villahermosa, La Romana, la Federación Villa Victoria denuncia que un ex funcionario del pasado gobierno intenta despojarlos de un terreno en Villahermosa. Solicitan intervención del presidente Luis Abinader para resolver dicha situación. Veamos qué es lo que sucede allá en el municipio de Villahermosa. Atención, señor director. Situación, Milady, que ustedes se encuentran aquí hoy. Algunas 20 o 30 personas que están aquí reclamando, ¿qué hoy? Primeramente, buenas tardes al pueblo de La Romana. Y la misma es la problemática que estamos viviendo aquí. La Federación Villa Victoria, que se encuentra en el municipio de Villahermosa, ciudad de La Romana. La problemática que estamos viviendo con nuestro funcionario Enrique Martínez, que es
prácticamente del PLD, no está haciendo la guerra diciendo que estos terrenos son de él, él lo está limpiando. Entonces nosotros como municipios, como directivos y miembros de la Federación Villa Victoria, solamente exigimos una constancia, que él nos muestre una constancia de que esos terrenos le pertenecen o quién le vendió a él, la cual desde hace día le estamos exigiendo y no ha podido hacer acto de presencia con dicho documento, la cual nosotros le estamos solicitando. Nosotros le solicitamos al presidente Luis Abinader que tome carta en el asunto, porque aquí hay hombres y mujeres peleando dicho terreno hace 4 años. Nosotros estamos en esta lucha y necesitamos una respuesta, pero ya. De lo contrario, vamos a tener problemas con esta greda que Enrique Martínez ha traído a limpiar dicho terreno. Bueno, al menos de que él no nos lo esté limpiando para dejándonoslo listo, se lo agradecemos. Gracias, señor Enrique Martínez, por la limpieza. ¿Se presentó aquí, que trajo documentos de que esto es de él? No, él se presentó sin dicho documento, alegando que él sí iba a limpiar ahí porque eso era de él, pero sin un documento ni sellado ni firmado, solo de boca. Y así no se trabaja. Se trabaja con documentos a mano. ¿Quién hablamos? Miledis García. Caballero, demos su opinión en cuanto a esto de que Enrique Martínez está limpiando estos terrenos que dice que son de él. Por este medio, saludo al pueblo de La Romana, saludo al país entero y que sea para el mundo. Desde hace aproximadamente 15 años, estamos sufriendo la consecuencia de algunos funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos pasados que se han creído los dioses, se han creído las personas que pueden manejar el mundo entero. Y le queremos recordar a esa persona que dijo Juan Bó en una ocasión que en un avión no cabían todos. Y yo estaba muchacho cuando eso, y soy testigo cuando él le dijo eso a los Trujillo. Y soy testigo de ver cómo agarraban los calieses, que de ahí para acá fue que venimos a conocer la palabra calies. Y cómo agarraban a los de la masa, que de ahí para acá fue que vinimos a conocer cuál eran esa persona. Y lo amarraban con cadenas y a cadenazos lo maltrataban y lo mataban. Si la policía no corría y se lo quitaba, así hizo el pueblo. Y así vamos a hacer aquí, no solo en La Romana, en la República Dominicana, con todos los latifundios, todos los mercenarios y toda esta gente que nos tienen maltratados. ¿Por qué? Porque han desalojado a los campesinos y los tienen acordonados en cordón de miseria, pasando hambre entre los pueblos y mendigándole a los funcionarios y a los empresarios y a ellos mismos para que vayan a limpiar el patio y como dama de servidumbre a nuestra madre, a nuestros hijos y a las personalidades que en verdad merecemos que nos den una atención. Por este medio aclamamos al presidente Luis Abinader Corona que ponga atención a este asunto. Nosotros estamos luchando por una permuta que ha sido ya efectuada por 3 veces por los gobiernos dominicanos. Y Central Romana, con sus lasecuaces, sus lambones y sus ladrones, oye lo que dice Enrique Martínez, que ahí le vendió terreno. Pero queremos ver que él presente esos documentos que Central le vendió. Y también queremos ver Central, que se va a ver con nosotros en los tribunales, porque según lo hizo Juan Bó, en el 63, le vamos a hacer el pueblo de La Romana con el país entero, porque tienen el país entero cogido. Y nosotros, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, vamos a conseguir este terreno. Bien, ahí están los comunitarios que demandan unos terrenos, señores. Vamos a ver en qué va a suceder, en qué va a parar esta situación de Villa Victoria en el municipio de Villahermosa, ya que ellos están demandando del presidente Luis Abinader para que vayan en auxilio de esas personas. Más noticias de la provincia de La Romana por Acción Comunitaria RD, aquí en el Café de la Mañana. Fuertes operativos preventivos en el municipio de Villahermosa pudieron ser realizados este fin de semana largo. Vamos a ver, señor director,
el excelente trabajo que está haciendo la Policía Nacional en el municipio de Villahermosa. Presentó su documento y lo dejan ahí. Policía la noche de hoy. Todo bien. ¿Tu nombre es? Alexander. Gracias. Policía. No, estaba todo bien, están haciendo su trabajo. Presentaron su documento y lo dejaron ir. Sí, ustedes están haciendo su trabajo. Thank you.
Bien, señores, lo antes, lo nunca visto, señores, en el municipio de Villahermosa y específicamente en esta provincia de La Romana, ver operativos preventivos y que dejen a las personas que tengan sus documentos. Hay que felicitar al director regional este de la policía, Francisco Osoria de la Cruz, por ese gran trabajo que está haciendo, que está realizando y sobre todo preservando los derechos humanos. Cabe destacar, señores, que yo no había visto una situación como esta, porque siempre se llevaban a todo el mundo, no importa que tuviese documento, no importa que no tuviesen, lo subían todos como si fueran delincuentes, pero qué bueno que están haciendo una ardua labor y hay que reconocer, señores, el excelente trabajo que está haciendo el nuevo director regional este de la policía. Esperamos de que sigan así los trabajos con apego y respeto a los derechos humanos y a los hombres de trabajo. Yo recuerdo que en plena pandemia hubo un operativo de toque de queda, ustedes recuerdan, que le preguntaron a una joven, ¿y usted de dónde viene? De cenar donde mi abuela. ¿Y usted ya cenó? Sí, pues súbanla. ¿Ustedes se recuerdan de eso? ¿Eh? Sin embargo, no sucedió así, señores. Las personas que andaban con sus documentos, pues eran absueltas, se les dejaba ir, e incluso una persona que andaba así sin sus documentos de su motocicleta, lo pudieron dejar ir, señores. Lo pudieron dejar ir. Es algo increíble que esto suceda en la provincia de La Romana, específicamente en la Dirección Regional Este de la Policía Nacional. Señores, enviamos un saludito especial para mi compañera Noelia Pascual, para el cafecito, cafecito Junior, para Rodrigo, también para Don Marcos Mañana, donde quiera que se encuentren, señores. Seguimos con las noticias de Acción Comunitaria RD. Por otra parte, la alcaldía inicia el año con amplio operativo de limpieza y construcción de Badén solicitado por la comunidad. Villahermosa, La Romana, el Ayuntamiento Municipal de Villahermosa desplegó sus unidades de camiones propios y otros rentados para realizar la limpieza del municipio posterior a las festividades del fin de semana o del fin de año. El operativo efectuado el fin de semana largo estuvo coordinado por la dirección del Departamento de Operación de Limpieza bajo la supervisión del alcalde Fabio Antonio Noel, quien realizó un recorrido que inició en la calle Juan Pablo Duarte y varios sectores del municipio junto al personal de la alcaldía. Al operativo también se integraron los regidores Arturo Valerio, la doctora Reyes y Eduardo Familia Quiquilo, los comunitarios de los sectores Villa Progreso, Piedra Linda, La Lechosa, Pica Piedra, entre otros, agradecieron a la alcaldía que llevara los operativos hacia sus sectores donde fueron eliminados vertederos improvisados que eran usados por desaprensivos que botan basuras por paga. También, por otra parte, la construcción de Badén, por otro lado, el alcalde informó que fueron culminados los trabajos de construcción del Badén en la calle Pedro Mir con Orlando Martínez, mejor conocida como la calle del Hoyo. En su comunicado, dijo que estos trabajos se vienen realizando dentro del programa de mantenimiento de las obras municipales que lleva a cabo el edil de Villahermosa dentro del presupuesto administrativo de este año que recién inicia. Sostuvo que los trabajos de construcción de badenes se realizan en todas las intersecciones que lo requieran en todo el municipio. Por otra parte, comunitarios solicitan intervención de Coarón por escasez de agua potable. Villahermosa, La Romana, moradores de la denominada Manzana 20, entre las calles 5 y 6 del sector de Pica Piedra, hacen un llamado urgente a Coarón para que vaya en auxilio, ya que según ellos tienen varios meses sin recibir el agua potable. En una reunión concertada por el regidor Braulio Mejía, la voz de Villahermosa, expresaron su solicitud a la institución encargada de hacer llegar el agua potable a los lugareños. Dijeron
que antes recibían el servicio de manera interdiaria, pero que desde hace un tiempo no les llegue el agua. Y si en algún momento esto ocurre, es cuestión de unos 10 minutos que no pueden seguir comprando agua a los camiones al granel, debido a que no todos tienen buen soporte económico. Esperamos que el Departamento de Atención a la Comunidad de la institución pueda acercarse a este sector y determinar cuál es la situación real para que proceda a darle solución a la misma. El regidor se comprometió a darle seguimiento a este caso y gestionar con las autoridades de Cuarón que estas personas puedan recibir el preciado líquido. Vamos a ver el video para más detalles. Atención, señor director. Vive sufriendo de agua hace mucho tiempo. Te solicitamos a ti porque creo que tú nos puedes ayudar en eso. Y tú tienes la posibilidad y tienes la voz activa porque tú eres la voz del pueblo. Amén. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se llama el barrio? ¿Qué sector es este específicamente? ¿La calle? ¿Y más o menos desde cuándo no están recibiendo agua? Bueno, no estamos recibiendo agua ya desde hace meses, como dice Emilio. Este caballero que nos abre la llave tiene un problema, tiene un negocio con los camiones, con los pozos, y por eso nosotros no podemos tener el agua. Entonces, ¿qué significa? Que estamos pagando un contrato, estamos comprando agua, entonces así no podemos, el pobre no podemos. Imagínate lo que tenemos para comprar una carne, tenemos comprado de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo le dicen a este sector por acá, señora? Este sector se llama Villahermosa. Y por aquí está la Manzana 20. Ok, Manzana 20. La Manzana 20. ¿Y esta calle acá, la que está atrás de usted? Esta calle, la calle 6, vivimos entre la 5 y la 6. Entonces tenemos ese problema hace un tiempo que el agua no está llegando. Antes el agua llegaba un día sí, un día no. Y de repente, pues, tenemos un buen tiempo ya con esta situación del agua y queremos que nos resuelvan. Nosotros fuimos allá a la oficina de acá, de Villahermosa, y no nos resolvieron nada y nos mandaron para la oficina del pueblo. Supuestamente ellos son los que tienen que atendernos, porque esto es un municipio, Villahermosa, y ellos son los que tienen que encargarse de eso, y no se encargaron. Dijeron que mejor eliminaban el contrato, esa fue la solución que plantearon en el momento. ¿Y usted, señora, cuál es su nombre? Mi nombre es Guillermina, vivo aquí en medio de la calle 5 y de la 6. Nosotros fuimos allá a Cuarón a solicitar que nos mandaran el agua, porque no tenemos agua. Hace más de 6 meses de eso, que estamos sufriendo de este escasez de agua. Entonces nosotros necesitamos que nos manden agua, por favor. ¿Ustedes han ido en forma de comisión? En forma de comisión, entonces el joven que nos atendió, lo que nos dijo es, porque dijo uno lo que andaba, que si no nos mandaban el servicio iban a retirar los contratos. Entonces lo que dijo, pasen la cédula para cancelar los contratos. Esa fue la respuesta que nos dio. ¿Y usted, caballero, qué tiene que decir a las autoridades de Cuarón? Que yo me alegro conversar con usted esta tarde, porque yo... Bueno, si esto es así como dicen los lugareños, pues deben de tomar medidas las autoridades de Cuarón en Villahermosa. Atención, autoridades del Departamento de Atención a la Comunidad, porque de ser así, de que unos usuarios que pagan el servicio de agua potable y ellos van a reclamar, le dicen que, bueno, entonces van a tener que retirar el servicio, y ellos lo que dicen es, pues présteme la cédula para cancelarle el contrato. Atención, autoridades, es algo insólito, porque entendemos de que la comunidad, si no está recibiendo agua, no puede pagar, y en este caso, si ellos van a buscar solución, entiendo de que la solución no es solamente que ellos declinen, dejen de pagar, de que cancelen el contrato, sino que se le busque un bajadero, una solución a esa problemática. Y por último, un poco de historia con el licenciado Eduardo Mesido. ¿Sabías que el origen de la palabra chingón en México? La palabra viene de los operadores de ametralladoras
villistas durante la Revolución Mexicana entre el 1910 y 1920. Algunas de las ametralladoras operadas tenían grabado a un lado Browning Machine Gun Co. Estos operadores eran llamados por defecto Machine Gun por los mexicanos. De ahí se derivó la palabra que actualmente conocemos como chingón. ¿Sabías un poco de historia con el licenciado Eduardo Mesido? Estas informaciones llegaron gracias a Construcciones Camacho Álvarez RL, Ingeniero César Isidro Mota, Eduardo Mariscos en el Boulevard, Lavandería Santa Rosa, más de 30 años de excelencia y servicio, Ángela Pasteles en Oca de Yuca y de Plátano, contacto para pedidos 829-564-2409 y Royal Fitness. Acción Comunitaria RD, síguenos en YouTube, Facebook, WhatsApp y Telegram. Las noticias de la provincia de La Romana para el Café de la Mañana, les informó Eril Heroy. Nos vamos a una breve pausa comercial. En breve regresamos con más aquí en el Café de la Mañana, la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la República Dominicana. No le cambies.